Con un fortísimo aplauso a este magnífico cuadro que hoy acompaña a Javier Valero. Gracias de corazón. Querido Javier, con permiso, ¿se puede? Se puede. Feliz año, cariño. Qué alegría. Ustedes no lo ven desde ahí, pero cuando aparece por aquí Javier Valero, se amontona el equipo por aquí. Hay primera fila, segunda, tercera. Se suben uno por los hartos de otro. Y se forma la que se ha formado, porque la unanimidad está sobre la mesa y Javier Valero ya es finalista de Tierra de Talento. Gracias de nuevo, Javier. A vosotros. Bueno, ya conocíamos de primera mano lo que opinaba parte de nuestro jurado del trabajo y de la propuesta escénica y artística de Javier Valero, pero ardo en deseo de escuchar a Diana Navarro. Javier, es que son muchas cosas.
Cuando Manuel Liñán hablaba de su espectáculo Viva, donde, que es el último que está presentando, hablaba que él empezó a forjar ese espectáculo cuando era pequeño en la habitación de su casa, poniéndose unas mantas a modo de bata de cola. Eres símbolo de libertad, y esa libertad es gracias a gente como Manuel, un transgresor que fue el primero que se puso la bata de cola bailando, yo creo que es referente para ti, como Miguel de Molina, como tanta gente que luchó por la libertad para que un hombre pueda ponerse una bata de cola, ¿no? Que eso es lo más normal y más bello que podemos presenciar. Que yo particularmente no te valoro por la bata de cola, que también que me encanta, sino porque lo haces increíble. Aunque no llevases bata de cola, lo harías también muy bien. Que lleves el color morado, que es el color de la mujer, del feminismo, que lo que quiere es la igualdad. Porque la igualdad es lo que hace que seamos mejores personas. Y es por lo que tenemos que luchar. Eres arte, eres un símbolo para todos, y yo me siento tremendamente orgullosa de que Andalucía, de que este programa dé cabida a este arte tan grande que tú tienes. Te auguro lo mejor y eres una maravilla, y me siento orgullosa y feliz y afortunada de haberte visto. Muchas gracias. Bonito eres, hijo. hablaba Diana de Manuel Liñán forjando ese espectáculo Viva. Viva tú. Guapa. En la intimidad de ese cuarto, en esa infancia, con esas mantas, y hoy ya Javier Valero, bueno, pues recibe mucho cariño por parte de todo aquello que ya lo hemos descubierto. La tercera vez que lo disfrutamos en este programa, ya se ha convertido en un referente de muchas cosas buenas, en el símbolo de esa libertad de hacer lo que a cada uno le dé realmente la gana, y encima con mucho talento. Ahora recibe aplausos, teatros en pie, pero entiendo que no fue fácil cuando en esa intimidad de esa infancia, la que todavía vive Javier Valero, decide empezar a apostar por algo como la bata de cola, los abanicos, el mantón y toda la propuesta escénica y artística que él nos regala. Ahora son aplausos y teatros en pie, pero al principio lo entendía, y mira que me importa un carajo quien no lo entienda, ¿eh? Vaya por delante. Por esto. Supuesto. Pero al principio sabías que el camino rápidamente iba a ser este, el de los aplausos y los teatros en pie, o pensabas que iba a ser complicado. Bueno, pues como bien has dicho, aunque ahora yo agradezco por todos los aplausos, sonrisas y fiestas que me celebráis, que bueno, que como todo en la vida, hay que llevar un trabajo, hay que llevar un camino, y las cosas no salen de hoy para mañana porque la lluvia me lo traiga de regalo, si es que no. Pero sí que es verdad que yo cuando vi a Manuel Liñán en mi casa, yo es que, yo no sé, me faltaban palabras. Pero para de verdad describir lo que ese hombre a mí me transmitió, ¿no? Pero el hecho solo de que tu familia te apoye, de que aunque te diga que hay que tener cuidado, que las mentes del siglo XXI están muy dispersas y que hay gente pues que no lo ve todo de la misma manera, para gusto los colores, las cosas como son. Pero perdóname, Javier, si estuviéramos hablando de gustos no habría problema. Pero como tú bien has dicho, hay quien no entiende esto por cuestiones de mente cerrada. Y eso de que todas las opiniones son respetables, no. Hay opiniones respetables y hay algunas que no merecen ningún respeto. ¡Bravo! 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 El respeto de las opiniones hay que ganarse. José, hacemos mucho hincapié en la bata de cola porque es muy plástico, es muy novedoso, pero vamos a hacer el ejercicio. Aquí ha habido seguirilla, aquí ha habido yunque, aquí ha habido flamenco, aquí ha habido baile, y yo quiero que tú valores eso, bata bueno, de cola aparte. Yo ya, después de todo lo que te han dicho, Javier, yo lo único que te puedo decir es que tú luches por tu baile,
olvídate de todas las historias y de todos los rollos. Tú baila, que es lo tuyo. Baila con la bata, baila con los pantalones, baila como te dé la real gana. Porque la verdad es que eres una maravilla. Aquí te hemos dicho de piropo todos los del mundo, ¿no? Pues yo te puedo decir, de verdad te lo digo, yo ahora mismito para mí eres como un hijo y te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces y mi corazón está contigo y Dios quiera y el Señor bendito te ayude y llegues muy lejos porque te lo mereces de verdad. ¡Aleluya! Muchas gracias. Don José Merced, deseándole y augurándole gran carrera a un gran bailador como Javier Valero. Querido Jesús Reina. Buenas noches. Buenas noches. Cada vez que pisas el escenario hay un alma pura y nos dejas, nos sentimos afortunados de que nos abres las puertas a ese mundo tuyo, ese mundo interior tuyo que es tu alma. Y cada vez que pisas un pie es pureza y cada vez que hablas es pureza. Eres de las personas más puras que he conocido en mi vida. Y yo por eso me siento un afortunado y no tienes que aspirar a nada porque es que ya lo tienes todo. No me caso, que ya lo tienes todo. Así que disfruta de ello y sigue tus propios pasos porque es que te estás marcando tu propio camino con una cabeza muy amueblada que tiene, que eso es muy importante. Así que simplemente esperar a ver más de ti y a disfrutarte porque vales muchísimo. Muchas gracias. Que me gusta, barítono, cuando te veo los ojitos brillosos. Es que es muy emocionante ver a Javier haciéndolo tan bien. Dos cosas tengo que decirte. La primera, enhorabuena. Y la segunda, tengo una curiosidad enorme por saber qué es lo que vas a hacer en la final. Y yo. Venga. Sorpresa. Sorpresa, dice claro, Javier Valero. Claro. Oye. Yo tengo chivatazo, ¿eh? Pero no, si él no lo cuenta, yo no lo cuento. Mira como diciendo, no, que no, coge yo la boca. No, yo no te preocupes, yo vengo aquí a ayudar. No, lo diciendo, coge yo la boquita, Manu Sánchez. No, yo he prometido que yo aquí. ¡Ay! ¡Qué regalo más maravilloso! Sí. Cuando ocurren noches como estas. Javier Valero, te has abierto de par en par la puerta grande de la final. Bravo. De tierra. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Grande! Gracias.